alemán. Arthur Gordon, su hija Alexis y el pequeño Solín, así como el italiano Paolo Pasoli, serán en torno a la hoguera encendida en el centro de la rústica aldea de Uganova, en el corazón de la selva, en tierras de Tanzania, en las proximidades del monte Kilimanjaro, el monte sagrado del África, donde imperan las leyendas, el exotismo y el peligro. El hombre increíble ha descubierto parte del motivo por el que aquel hombre inglés y su hija están ahí. Y agrega, mirándolos fijamente: el que vayan a descifrar que hay de cierto en la existencia de la bruja blanca del Kilimanjaro es tan importante para ustedes como para arriesgar sus vidas en una penosa marcha por la selva. Oh, sí. Porque necesitamos saber de una vez por todas si... Señor Gordon, ¿ah? Le sugiero no diga más. Calimán no tiene por qué saber más detalles. Sí, creo que tiene razón. Y en cambio él nos puede decir por qué está aquí. ¿Qué motivos lo traen a esta aldea? ¿Qué es lo que busca aquí? Calimán voltea a mirar al italiano. Sus azules ojos tienen fulgor de acero y aprieta las mandíbulas en gesto de enfado. No tengo por qué responder a esa pregunta, y mucho menos en el tono en que la ha formulado, Pablo. No me agrada que me interroguen como a un delincuente. Pero sin embargo, por atención al señor Gordon y su bella hija, sabiendo que ellos han revelado parte del motivo de su viaje, contestaré a su pregunta. Calimán inclina un poco la cara hacia el fuego de la hoguera y el resplandor ilumina su rostro de asombrosa belleza varonil. Alexis lo mira halagada. Nunca antes había estado cerca de un hombre de tan recia personalidad y presencia enigmática. Mi vida es una aventura, una constante aventura. Y el camino que sigue mis pasos siempre está bajo el capricho del destino. Estoy en África por motivos personales y me propongo avanzar más hacia el norte, rumbo a la aldea de la tribu Zulu. Y no puedo ocultarles que me atrae sobremanera esa extraña y misteriosa leyenda que habla de una hermosa mujer blanca que habita entre las tribus salvajes. La bruja blanca del Kilimanjaro. Así es, señorita. Si el destino lo permite y encuentro ayuda entre los zulúes, trataré de llegar hasta las tierras altas del Kilimanjaro para descifrar ese enigma. Para saber cuánto hay de cierto en la existencia de esa hermosa y misteriosa mujer. ¿Usted piensa ir allá? Sí, sí, Gordon. Claro que si el Todopoderoso lo permite. Pero antes irá a la aldea de los zulúes. Tengo entendido que son gente peligrosa, salvajes, asesinos que no aceptan extranjeros. ¿Aún así irá? Sí, claro que sí. Y debo decirle que ningún salvaje, por asesino y despiadado que sea, se comporta como el hombre blanco. Podría confiar ciegamente en un nativo que me ofrece su amistad, mas no así en un hombre blanco que sonríe con la máscara de la hipocresía. ¿Y a qué fin específico lo lleva al peligro? Ninguno. Absolutamente. Me gusta vivir la emoción del peligro, estar cerca de la muerte. Porque solo conociendo el peligro de la muerte, se puede amar aún más la vida. El resplandor de la hoguera ilumina a intervalos el rostro de Calimán con expresión serena. La hermosa esmeralda que adorna su turbante blanco le da un aspecto aún más enigmático y sus recias y musculosas manos se entrelazan entre sí al tiempo que agrega: a mí como a ustedes me intriga y apasiona esa leyenda de la bruja blanca del Kilimanjaro. Aunque estoy seguro que a ustedes les interesa por motivos muy personales. Sí, es verdad. Necesitamos saber si existe esa mujer que... Alexis, será mejor que vayamos a descansar.
Es ya muy tarde y mañana, según ha dicho Paolo, debemos iniciar la expedición. Gordon se incorpora mirando intencionado a su joven hija, quien sonríe al tiempo que dice, dirigiéndose a Calimán: la cena estuvo deliciosa. Permítame darle las gracias, Calimán. No hace falta, señorita Alexis. En realidad, quien merece nuestro agradecimiento son los nativos que tan gentilmente nos ofrecieron compartir su comida. Permítame ayudarla. Calimán se incorpora con movimiento felino y, tomando de la cintura a Alexis, la ayuda a incorporarse. ¿Dónde va a pasar la noche? Aquí, junto a la hoguera. Es el mejor sitio para estar a salvo de los mosquitos. Me divertiré avivando la hoguera y haciendo planes para mañana cuando llegue la hora de partir. Calimán, pienso que si llevamos el mismo rumbo, podríamos ir juntos, ¿verdad? ¿Qué dice? Bueno, usted como nosotros somos extraños en estas selvas. Y sabiendo que es usted un experto, sería agradable que hiciéramos el viaje juntos y así... Alexis, vamos, es hora de descansar. Parece que su padre no comparte la misma idea. Lo lamento. En verdad que lo lamento, Calimán. Me gustaría estar más tiempo a su lado y conocerlo más. Sus palabras son un halago inmerecido, señorita Alexis. Es usted tan amable como hermosa. Calimán besa suavemente la mano de Alexis y ella se estremece al sentir la caricia de aquellos labios ardientes. Bien, que descanse. Buenas noches. Que la paz del Todopoderoso esté con usted siempre, señorita Alexis. Y que jamás se borre de su rostro esa hermosa sonrisa tan dulce y graciosa. Alexis, ¿vendrás de una vez? Sí, papá, voy. Bien, Calimán. Mañana, antes de partir, nos despediremos. Oh, sería un error no hacerlo. Pierdí cuidado que antes de separarnos tendrá oportunidad de volver a besar sus manos y admirar su belleza, señorita Alexis. Que descanse. Alexis lo mira emocionada. Una sonrisa serena se dibuja en los labios de Calimán. Su mirada azul parece llegar hasta lo más profundo del alma de la joven, quien gira sobre sus pasos y se aleja apresurosa. Hasta mañana, Calimán. Hasta siempre, Alexis. Calimán observa cómo la hermosa joven se aleja en compañía de su padre y del italiano Paolo Pasoli, rumbo a la choza que le sirve de refugio. Sonríe complacido, mientras el pequeño Solín exclama: ¡Qué bonita muchacha, ¿verdad? Ah, preciosa, Solín. Tiene la exquisitez natural de la doncella que poco a poco va despertando las sensaciones de la vida. Ah, hermosa chiquilla. Pero el señor Gordon y ese italiano parece que no quieren hacer amistad con nosotros, ¿verdad? Sí. Sobre todo Paolo, y que no puede perdonar el que lo haya puesto en ridículo. Ah, me guarda un profundo rencor. ¿Sabes, Salim? Me intriga el que un caballero inglés que no conoce nada de la selva, acompañado de su joven y hermosa hija, hayan venido al África solo por un interés vano. ¿Quieren saber si en verdad existe la bruja blanca del Kilimanjaro? Sí, pero yo pienso que debe haber algún interés más profundo. ¿Observaste que cuando Alexis iba a ahondar más en el asunto, su padre le impidió seguir hablando? Sí, esconden un gran secreto. ¿Qué será? No sé, tal vez lo sepamos muy pronto, Solim. Pero considero que se arriesgan demasiado intentando llegar a las tierras altas del Kilimanjaro. Sobre todo llevando como compañero a Paolo. Es como llevar en las alforjas una serpiente traicionera y venenosa. Na na na.
su hija Alexis y Paolo Pasoli entran en la casucha que le sirve de refugio a los primeros, y el italiano aviva la luz de una lámpara de gasolina colgada del rústico techo. Tal como lo sospechaba, Calimán es un aventurero, un paria, del que no se puede esperar nada bueno. Me parece que exagera, Paolo. Calimán me parece un hombre íntegro, aunque enigmático y misterioso. Conozco a los de su calaña. Aventureros que igual les da matar por una moneda que robar o engañar. Existen muchos de ellos en África, y cada uno merece la horca. No sé, pero algo en su voz, en su manera de pensar de Calimán, que al igual que a mi hija, me inspira confianza. No podemos pensar que se trate de un malhechor. Viste como un príncipe de Oriente. ¿Se fijaron qué hermosa esmeralda adorna su turbante? Y puede ver que la pequeña daga curva que cuelga de su cintura tiene piedras preciosas incrustadas. Debe ser un excéntrico millonario que se divierte en la aventura y el peligro. Parece un personaje de leyenda. Uno de esos hombres atractivos, valientes y decididos. Les aconsejo que no le den más importancia. Recuerden que no pueden confiar en ningún extraño. Según dijo, conoce estas tierras. Nos serviría muy bien si nos acompañara rumbo al norte. Buena idea, papá. Si Calimán va con nosotros, estaremos más seguros. Entonces no cuenten conmigo. ¿Qué dice? Ustedes hicieron un pacto conmigo. Fueron ustedes quienes me pidieron los guiara en esta expedición. Acepté a una costa de riesgos, pero no admito que nadie más nos acompañe. Oh, vamos, señor Paolo. Creo que debería pensarlo con calma. Solo tengo una palabra, señor Gordon. Así que ustedes deciden. Alexis frunce los labios en gesto gracioso de enfado, avanzando hacia una de las literas que le sirve de cama, mientras Arthur Gordon se enjuga el sudor de la frente y responde en tono amable. Bien, de acuerdo. Seguiremos con usted como estaba previsto. Calimán no estará más tiempo a nuestro lado. Saldremos al amanecer. Esta noche seleccionaré entre los nativos a cuatro que nos sirvan de guías y porteadores. ¿Tendremos vehículo? Por supuesto que no. Pero llegando a la aldea de Usami, ahí tengo amigos y conseguiremos un transporte. Es todo lo que puedo ofrecerles. ¿De acuerdo? De acuerdo. Salimos al amanecer. Procuren descansar, que será una dura jornada. Buenas noches. Buenas noches, Paolo, y gracias por todo. Fuiste demasiado débil, papá. Él está bajo nuestro servicio. Le vamos a pagar una buena suma de dinero y no tiene derecho a ponernos condiciones. Es nuestro único contacto en esta tierra. No lo olvides. Pero Calimán conoce mucho más que él. Nos serviría mucho si fuéramos a su lado. Papá, aún es tiempo de que le... No, Alexis, no. Sé respetar un trato y Paolo será nuestro guía. Confieso que me agradaría que Calimán nos acompañara. Pero, en fin, no hablemos más del asunto. Vamos a descansar, que mañana empezarán las duras jornadas a través de la selva. Espero que los mosquitos nos dejen dormir esta noche. Gordon avanza hacia su litera mientras Alexis queda mirando hacia la plazoleta de la aldea, donde el furor de la hoguera ilumina a Calimán y a Solín, sentados a un lado. Es tan apuesto y varonil. No sé, pero me estremecí emocionada al sentir su boca besándome la mano. Es tan fuerte y altivo. Parece un príncipe de las novelas de Oriente. ¿Quién será? ¿Quién será en verdad? Alexis, acuéstate. Sí, papá. Aunque estoy segura que no voy a poder dormir. Estoy inquieta, nerviosa. Calimán permanece inmóvil,
sentado en posición de loto frente a la hoguera. A lo lejos resuenan los cantos de los nativos que continúan con sus fiestas paganas. El pequeño Solín frota las manos cerca del fuego y de pronto una sombra llega a su lado. ¿Caribán? ¡Oh! Es usted, Paolo. ¿Qué sucede? Quiero advertirle algo. Mañana, cuando iniciemos el camino rumbo al norte, no quiero tenerlo cerca. ¿Comprende? Sé que usted también lleva ese rumbo, pero cuídese. Cuídese mucho de acercarse a nosotros. Podría ocurrirle algo desagradable. Pasoli mira amenazante a Calimán. Aléjese, Calimán. Aléjese de nuestro camino si no quiere sufrir un accidente. Calimán sonríe sereno mirándolo de reojo. ¿Es una amenaza? Solo una advertencia. Quiero hablar bien claro. No perdono jamás a quien me humilla y me maltrata. Usted lo hizo y tuvo suerte. Tal vez algún día tenga oportunidad de tomar revancha. Así que cuídese mucho de cruzarse en mi camino. Vaya, vaya. Sus amenazas me provocan diversión, Paolo. Es usted como la hiena. Grita, grita para amenazar, pero es tan cobarde que huye al menor rastro de peligro. Paolo aprieta los puños con furia. Calimán lo mira desafiante. Luego el italiano gira sobre sus piernas y se aleja presuroso. No lo olvide. Jamás perdono una ofensa. ¡Está furioso! Sí, Salim, está furioso. Revela que es víctima de sus debilidades humanas, tan comunes en los hombres violentos e impulsivos. Debemos cuidarnos de él, ¿verdad? Oh, no, no hace falta, Salim. No, no, lo considero tan bravucón como cobarde. Tenemos cosas mucho más importantes en qué pensar. Es Alexis. Está en peligro. ¿Qué es lo que le ha sucedido a Alexis, la hermosa hija del inglés? ¿De verdad no será peligroso el italiano Paolo Pasoli? ¿Qué peligros acechan a Calimán en esta aventura en el corazón del África? ¿Descubrirá el secreto de la bruja blanca del Kilimanjaro?